Cristian Nodal y Belinda creo que han dado demasiado de qué hablar y lo que sí es un hecho es que están aprovechando la ola, lo cual me parece bastante prudente de parte de los dos. Eso ha sucedido de manera espontánea, natural y en el momento que le ha resultado conveniente, ella lo hizo público y en el momento que dejó de ser tan conveniente, ahora resulta que ya no es agradable. Hola, hola, ¿qué tal familia de Magallísimo? Me da muchísimo gusto darles la bienvenida a este espacio en el que vamos a platicarles sobre informaciones que están surgiendo siempre día a día. Y la verdad es que en esta ocasión pues tenemos un capítulo más de esta telenovela que están protagonizando Cristian Nodal y Belinda con su espectacular y multipremiado Truene. Y digo multipremiado porque, bueno, verdaderamente han recibido una cantidad de preseas calificándolos por todos lados, de que si sí, que si no, que si truco, que si publicitariamente sí estaban de acuerdo o no, que si los tatuajes, que si se enojó la familia, que si la mamá del uno, que la mamá del otro, que si los dos están muy molestos, que si ya habían tronado desde hace un montón y nos enteramos tarde. Creo que han dado demasiado de qué hablar. Y lo que sí es un hecho es que están aprovechando la ola, lo cual me parece bastante prudente de parte de los dos, porque bueno, pues evidentemente si hay algo que decir o que hacer, o si hay, digamos que agua para jalar algún molino, pues bueno, pues que sea para el molino profesional y de la trayectoria y del trabajo profesional de cada uno de los dos. O sea, ¿cuánto tiempo teníamos de no escuchar una canción de Belinda? Y ahora que saca esta canción insinuando que hay un cabrón que le engaña y que le hace sufrir y que le miente y que no sé qué, bueno, pues está divertido. Y si Nodal saca otra canción diciendo que ya ni te quiero, ni te regreso, ni te abrazo, ni tus besos, y ya no quiero. Y, o sea, yo creo que en el desamor todos los artistas es cuando mejor producen y mejor comunican y mejor interpretan, porque los artistas viven de sus emociones y transmiten lo que traen a flor de piel. Así que si ves un truco publicitario o no, creo que ya a estas alturas del partido está un poquito difícil de pensar o de creer. Difícilmente creo que después del gran desprestigio que le han ocasionado a la imagen uno del otro, pudieran regresar sin ningún rencor. Además, pues ya Nodal ya se empezó a borrar los tatuajes, ya el que tenía aquí ya se lo quitó y ya, según cuentas, está buscando la manera de quitar otros que tenía en el cuerpo. Entonces, realmente la historia está empezando a dejar su huella en el pasado. Lo que no está en el pasado es esta historia con la que salió Belinda en los medios de comunicación el pasado fin de semana. Resulta que en el marco en el que evidentemente todos los medios de comunicación pues hemos retomado la noticia del rompimiento, pues era imposible no hacer un histórico de hechos, ojo mucho con la palabra, no juicios, de lo que ha sido la vida amorosa de Belinda que ella misma ha expuesto públicamente, porque nadie le ha ido a tocar a su casa para preguntarle, oye, Beli, ¿con quién andas? ¿O con quién has andado? ¿O qué dicen tus novios de ti? No, eso ha sucedido de manera espontánea, natural, y en el momento que le ha resultado conveniente, ella lo hizo público, y en el momento que dejó de ser tan conveniente, ahora resulta que ya no es agradable. Y no solamente no es agradable, sino que además ya es un problema que la lastima, que la mortifica y que ahora ella tacha de violencia de género. Esto es un poco cuestionable, porque nadie está cuestionándola por la cantidad de romances que pueda o no haber tenido y de cómo los pueda haber o no vivido. Esa es su vida privada. Y eso es tan privado como lo talentosa, brillante y hermosa que es arriba de los escenarios, Belinda. Nadie lo cuestionaría y nadie tendría derecho a hacerlo. Lo que no se puede es evadir hechos, hechos contundentes, situaciones probadas que suceden y que son información. Eso es imposible de no mencionarlo. El comunicado de Belinda dice de la siguiente manera: durante toda mi carrera, los medios han sido parte importante, acompañando mi evolución y siendo puente con muchos y muchas de mis fans. Es por ello que en ocasiones he decidido, en ocasiones, ok, he decidido dejarles entrar a conocer parte de mi vida privada. ¿Parte? En el entendido de que el respeto mutuo debe ser el marco para una buena relación. Ok,
habría que definir respeto desde su punto de vista y el exterior. Desafortunadamente, en los últimos días, personas públicas y de medios de comunicación han traspasado la barrera del respeto, llegando al punto de emitir comentarios que constituyen violencia de género, juzgándome por el hecho de haber tomado decisiones que solo me corresponden a mí, puesto que en todo caso únicamente afectan a mi círculo privado, difamando y calumniando, tergiversando información que me coloca en una posición vulnerable. A ver. O sea, vulnerable es en el punto en el que ya hizo público lo que se supone que era privado. Si corresponde a su círculo privado y le afecta de una manera tan vulnerable, entonces ¿por qué hacerlo público? ¿Y por qué dejar de querer hacerlo público cuando ya no te conviene o no te gusta lo que se dice? Eso no es violencia de género. No pretendo convertirme en una víctima, ya que durante toda mi vida y lucha y el trabajo constante han sido un sello que me ha caracterizado. Ok, si no se victimiza, entonces ¿por qué se queja y por qué tacha de violencia de género algo que no lo es? Es por ello que he decidido tomar todas las acciones necesarias para exigir, inclusive por la vía legal, el respeto con el que todas las mujeres merecemos ser tratadas. Pues entonces va a tener que demandar a todo el país. Y toda la lana que se ha podido ganar se la va a gastar en eso. Mejor que se la pague al SAT, ¿no? O sea, es una pérdida de tiempo infructuosa. Es difícil que gane un pleito en el que no hay pruebas para decir que alguien ataca con mentiras cuando está presentando hechos contundentes que se han publicado y que existen en cualquier hemeroteca. O sea, esto no es solo por mí, sino por todas y cada una de las mujeres a quienes se les ha juzgado por vivir su vida en libertad. Las mujeres no estamos obligadas a cumplir con expectativas estereotipadas de una sociedad que nos sentencie a comportarnos de cierta manera. Para mis fans, no tengo más que agradecimiento eterno y un cariño mutuo. Soy de ustedes y a ustedes me debo. Mientras ustedes existan, habrá una Belinda fuerte que seguirá entregándose. La verdad es que entre líneas es muy difícil no captar que sí hay una intención de víctima, ¿no? O sea, quien quiera que lo lea y lo vuelva a revisar, lo va a ver, lo va a entender. No es algo que alguien pueda simplemente deducir por unas palabras. Creo que en general hay una intención de culpa y una amenaza. Una amenaza contra los medios de comunicación que en este país se está convirtiendo en una práctica constante. Si en los más altos momentos de la gobernatura de un país su máximo líder es capaz de coartar la libertad de expresión, pues cuanto más una actriz que estuvo apoyándolo a ese mismo, que ahora es nuestro presidente político, a ella, pues también se le es fácil, ¿no? O sea, fácilmente puedes decir, bueno, pues si todos amenazan a la prensa y todos dicen que se atengan a las consecuencias y que voy a actuar políticamente con toda la fuerza, pues ella también, ¿no? Todo mundo lo puede hacer, ya cualquiera puede atacar a la libertad de expresión con la mano en la cintura. Solamente que habría que juntar realmente alternativas y causas procedentes. Cuando la verdad es la verdad, es muy difícil acallarla, aún con amenazas. Sea Belinda, sea un presidente, sea quien sea. La verdad es la verdad y no se puede acallar. Hablar de que la prensa pueda ser instigada, amenazada o amedrentada con que te voy a demandar. Es como jugar a una ronda de esas que hacíamos en la primaria y en el kinder, ¿no? De jugaremos en el bosque mientras mi Beli no está. ¿Por qué si Beli aparece a todos nos comerá? ¡Ay! Beli, ¿estás ahí? Por favor. Es un juego de niños. No es una burla, es un sarcasmo. Es una forma de hacerle saber a la gente que es pública, que trabaja en este negocio, que ellos son los dueños de su privacidad, que la puerta solamente se abre hasta donde ellos la abren. Nadie puede entrar más allá de lo que ellos no digan. Nadie va a encontrar lo que ellos no muestren. Nadie va a juzgar lo que ellos no digan o hagan. Los hechos están ahí. La prensa solamente es responsable de informarlos. Aquí no se ha emitido ningún juicio de valor. Yo sería incapaz de juzgar a una mujer, porque yo vengo de una mujer, tengo hermanas, tengo primas, tengo amigas, y son libres de hacer con su cuerpo, su ideología, su sexualidad, su forma de vida, su enamoramiento y sus decisiones, lo que les venga en gana.
El problema es que cuando son figuras públicas y abren esa privacidad a todo mundo, cuando les conviene y les resulta fructífero, el riesgo es ese, que cuando ya no les conviene y quieren cerrar la puerta, es tarde porque ya todo es público. Entonces no es juzgar, no es criticar, no es afectar, no es difamar, es informar simplemente. Informar no es delito. Eso no lo perdamos de vista. Y amedrentar y amenazar sí es delito. Ahí habría que encontrar el equilibrio, mi querida Beli. Yo creo que tú seguirás siendo y eres una de las artistas pop más bellas y talentosas que hay en Latinoamérica. El problema tal vez es quién te asesora, quién te platica, quién te dice, quién te informa, porque te lo platican mal. Ni siquiera seguramente es como te lo dicen. En fin, ahí está la historia, habrá que ver y mientras tanto jugaremos en el bosque. Mientras mi Beli no está. Hasta la próxima. Muchas gracias.